Ecuador y el mundo, les damos la cordial bienvenida. Estamos ya en unas nuevas entrevistas con invitadas de lujo que les tenemos acá, nada más el día de hoy. Esperamos que todas las el conversatorio de hoy con las diferentes árbitras de baloncesto del Ecuador sea en cada uno de ustedes todo lo el criterio que vamos hoy a tener con cada una de ellas sea de lo mejor. La cordial bienvenida para nuestra primera invitada. Vamos a ver las imágenes de nuestra primera invitada. Puertas, déjalas abiertas. Nuestra primera invitada, le vamos a dar la cordial bienvenida. Ella es Evelyn Mendoza. Bienvenida, mi estimada Evelyn. Un gusto poder compartir contigo unos minutitos de tu tiempo. Ecuador y el mundo te escucha. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero que todos se encuentren muy bien. Les agradezco a todas las personas que se han dado un tiempo para podernos visualizar en estos momentos. Espero que esta entrevista sea de su agrado. Gracias. Gracias, mi estimada Evelyn. ¿Usted, Evelyn, está en Yaguachi? Sí, Yaguachi. De Yaguachi para el mundo. Desde Yaguachi para el mundo. Muy bien. Bienvenida, mi estimada Evelyn Mendoza. Vamos enseguida a proyectar las imágenes de nuestra segunda invitada. Ustedes pudieron ver ya las imágenes de nuestra segunda invitada y vamos a dar la cordial bienvenida para Evelyn Moreira, desde Chone para el Mundo. Bienvenida, mi estimada Emilia, un gusto poder compartir contigo estos minutitos acá en esta entrevista. Bueno, hola a todos, espero que disfruten de esta entrevista, así como también puedan conocernos un poco mejor. Gracias, mi estimada Emilia. ¿Este momento está en Chone usted o está en otro lugar? Estoy en Chone. Bueno, ya vamos a preguntar un poquito qué es lo para que me invite a Chone. Yo no conozco. Muy bien, bienvenida, mi estimada Emilia. Vamos con las imágenes de nuestra tercera invitada. Thank you.
me avisa. Ya. Gracias. Ustedes pudieron ya observar las imágenes de nuestra tercera invitada, nada más ni nada menos que desde Santa Elena para el mundo. Ella es María Cristina Álava. Bienvenida, mi estimada María Cristina. Un gusto poder compartir contigo en esta entrevista. Gracias, Coach. Un gusto estar aquí compartiendo este escenario con tan hermosas mujeres de diferentes provincias de nuestro querido país. Bienvenidos a los que están viéndonos en la transmisión y nada, que disfruten conocer más a profundidad quiénes son realmente las árbitras jóvenes. Gracias, mi estimada María Cristina, desde Santa Elena. Le digo, María Cristina, no conozco, solo veo en el mapa Santa Elena, pero ya me gustaría qué tipo de clima y, bueno, si por ahí hay alguna invitación para Santa Elena, ya lo vamos a poder preguntar ese criterio también a María Cristina. Y enseguida, finalmente, con nuestras dos invitadas desde Ambato para el mundo, vamos a ver las imágenes. Yatva, de Ambato para el mundo. Bienvenida, mi estimada Leslie, un gusto tenerte acá junto con este panel de invitadas. Buen día a todos, un gusto estar acá. Gracias por la invitación a esta entrevista. Esperando dar nuestras experiencias para poder ayudar y enseñar a la gente qué es lo que pasa con las mujeres en el arbitraje. Así es, bienvenida, mi estimada Leslie, y enseguida vamos a dar la cordial bienvenida para otra gran árbitra de baloncesto también, que vamos a apoyarle desde Ambato para el mundo, Marilyn Villalba. Bienvenida. Todo empieza por una decisión, y esa decisión conlleva una razón. El momento es ahora, pero empezar ya es. Un cambio en tu estilo de vida, activo, deportivo y saludable. Mis objetivos son reales, por lo que siempre doy lo mejor. Mucho por avanzar.
sigue hasta lograrlo. Alcanza tus metas. Cabo Sports. No se le escucha. Ahí estamos. Bienvenida, mi estimada Leslie, en vivo y en directo para todo el Ecuador. Tenerte desde Ambato para el mundo. Bienvenida, Leslie. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en este día, dándoles a conocer nuestras experiencias en el arbitraje. Un gusto. Muy bien. Y de igual manera, Marilyn, la bienvenida cordial. Bueno, muy buenos días con todos. Para mí es genial estar compartiendo este momento con ustedes y espero que sea de su agrado la entrevista. Gracias. El agrado es para nosotros tener dos grandes árbitras de baloncesto. Yo estaba con la incertidumbre de que siempre uno decía árbitros mujeres, ¿de acuerdo? Pero veo que también hay árbitras, el término árbitro de baloncesto. Qué importante. Bueno, vamos a empezar ya en este conversatorio con nuestras cinco invitadas. Mi estimada Evelyn, vamos a empezar con usted. ¿Por qué escogió esta gran profesión de árbitra de baloncesto? Bueno, yo comencé a jugar básquet hace 5 años atrás, jugué por la selección uruguaya. Entonces, con el pasar del tiempo, una oportunidad se dio y jugué en un club, en un campeonato de Naranjal, la Copa Ciudad Naranjal. Entonces, me encontré con el profesor Otilio, entonces él me hizo una invitación para saber si yo quería ser árbitro o quería pertenecer a este grupo de arbitraje, si quería conocer sobre la regla. Entonces, en ese momento, yo como toda jugadora estaba enfocada en seguir jugando, entonces no le presté mucha atención a eso. Una vez que terminó el campeonato, el profe Tilio se mencionó muchas veces preguntándome que si iba a aceptar entrar al arbitraje o no, pero yo le decía que lo estaba pensando. Con el pasar del tiempo, llegué a jugar un club de mi amigo Daniel Guerrero, que es conocido como Tota, la Tota. Entonces, él fue la persona que me dijo que dos compañeras mías del equipo en que iba a jugar iban a iniciar en el arbitraje. Y me dijo que ingrese, que sería una oportunidad muy grande para mí, que conocería más personas. Y lo importante es que iba a seguir en la cancha. Entonces, como que no estaba convencida, pero él fue la persona que me insistió, hasta que un día le dije, bueno, está bien, voy a intentar. Y fui a una charla que estaba impartiendo el profe Otilio en Milagro, y me gustó, y desde ese momento sigo en esta profesión tan bonita, que es el arbitraje. Muy bien, mi estimada Evelyn. Tengo muchas inquietudes para todas ustedes, ¿no? Pero enseguida vamos con Emilia. ¿Usted por qué se inclinó por el arbitraje? Bueno, pues yo cuando tenía 17 años,
jugaba por la selección de Manabí, pero me di cuenta que ya no podía prosperar más en el básquet, como jugadora, claro. Entonces me di cuenta que era mejor contribuir de otra manera en la cancha de baloncesto. Y recordé a Pepo y a Triana, que son representantes aquí de Chone como árbitros, y dije, bueno, pues no estaría mal ser árbitro. Y le hablé a mis padres y ellos me apoyaron, y desde ese momento entré al curso de arbitraje el año pasado, y gracias al apoyo y a mi esfuerzo me di cuenta que me gusta el arbitraje y que puedo seguir en esta profesión. Muy muy importante el criterio. Por ahí vamos de igual manera con María Cristina Álava. ¿Usted por qué se inclinó por el arbitraje y por qué no escogió otra profesión? Bueno, sí, profe. Yo desde hace 7 años atrás, yo estuve representando a la provincia de Santa Elena en Juegos Nacionales, Campeonatos Nacionales, etcétera. A la edad de 15 años y 16 años tuve la oportunidad de ir como un refuerzo al equipo Santa María de Machala, en donde tuve la oportunidad de ser convocada 3 veces a la preselección nacional, pero por diferentes motivos no llegué a una selección. Entonces, como lo dijo mi compañera, yo ya no me veía futuro como jugadora en el baloncesto. Yo, el baloncesto me ha apasionado desde todo un siempre. Pero me dije, ¿por qué no seguir en el mismo deporte, pero verlo en distinta perspectiva? Entonces, ahí fue donde apareció el profesor Otilio, y como lo dijo mi compañera Evelyn, él me sugirió entrar al arbitraje. Y al principio dudé si será que es para mí, será que no. Pero como Dios nos abre diferentes puertas, dije, ¿por qué no? Entonces, así mismo fui a un curso en la ciudad de Milagros y me agradó, me gustó, me sentí una conexión especial con el arbitraje. Entonces dije, ¿por qué no intentarlo? Y aquí me ven, hice el curso hace 1 año y logré mi objetivo, que en primer lugar es llegar a ser árbitro nacional. Gracias, mi estimada María Cristina, importante su criterio. Me gustaría a las dos hermanas hablar al mismo tiempo, preguntarles la misma pregunta, pero toca hacer una por una. Mi estimada Leslie, usted, bueno, le hemos visto usted en muchas competencias, hablar también con su hermana, ella no le he visto en el campo de juego, pero Leslie, por ahí usted, ¿por qué se inclinó al arbitraje? Bueno, si bien antes yo jugaba básquet, pero lamentablemente tuve muchas lesiones, entonces por ese motivo yo decidí retirarme del básquet, y ahí conocí a un amigo que es una gran persona, Fernando Toscano, y él me dijo que ¿por qué no me entraba al arbitraje? Pues en ese entonces me ayudó a ingresar al arbitraje y entré como planillera y me dio la oportunidad Juan Fonseca. De ahí, a lo largo de los años fui planillando y fui aprendiendo, y me dieron la oportunidad de estar en cancha y me ayudó mucho el profe Carlos Villegas. Entonces, me gustó bastante, me gusta bastante, porque hay que tener carácter y actitud para estar en cancha, no es fácil, pero ahí se demuestra la fuerza que tiene una mujer en cancha. Muy bien, mi estimada Leslie. ¿Y usted ingresó primero al arbitraje o su hermana, Leslie? Sí, yo ingresé primero al arbitraje. Muy bien, mi estimada Marilyn. ¿Y usted, viéndole a su hermana que incursionó en el arbitraje, usted le veía que estaba en las canchas, y usted por qué dijo, bueno, yo también quiero, ñaña, apóyame, o cómo fue sus inicios? Bueno, yo también inicié como planillera al ver el ejemplo de mi hermana, la verdad me motivó muchísimo. Me ayudó a ingresar también la persona Juan Fonseca, me ayudó a ingresar. Pero la persona que me motivó y me apoyó hasta el final fue el profesor Carlos Villegas a entrar al curso de aspirantes a árbitros. Y ahí fue cuando conocí al profesor Otilio y al profe Luis, que nos apoyan muchísimo y nos han hecho sentir muy bien.
Eso sí es muy importante. Dos hermanas en el arbitraje. Para mí, no he visto otras dos hermanas, otros dos hermanos, no he visto que estén en el arbitraje. Para mí, esto es anecdótico dentro del arbitraje del baloncesto de Ecuador. Bueno, y ahí sí me gustaría, mi estimada Leslie y Marilyn, ustedes mutuamente están indagando, averiguando, o cada una de ustedes por ahí en un ratito de tiempo de receso, ustedes dicen, bueno, ¿y qué pasó en esta acción? Algo estuvo de mal, no sé, ¿qué nos pasó? Si ¿Sí se ponen a cuestionar ustedes como hermanas, mi estimada Leslie? Bueno, en ese sentido, sí, con mi hermana hemos discutido bastantes jugadas. A veces nos ponemos a ver un video que suben ahí y nos ponemos a discutir el criterio. Y a veces hasta en contra estamos ahí, pero siempre tratando lo mejor y unificando criterios para poder llegar lejos. Marilyn, ¿ha habido algún inconveniente con su hermana que usted dice, no, tú estás mal? Y su hermana le dice, no, ese criterio no es, porque el profe Otilio nos dijo de esta manera y el profe Luis Cedeño de acá. No sé, usted en ese sentido, Marilyn, ¿qué hace? ¿Le escucha a su hermana o usted hace un mensajito para los profes o algún compañero árbitro para algún criterio, alguna jugada que le sucedió a usted, clarificarlo? Bueno, sí, nos ha ocurrido varias veces el hecho de discutir por una jugada, porque a veces interpretamos de maneras diferentes. Entonces, yo lo que hago es preguntarle a nuestros compañeros árbitros y de una vez unificamos el criterio entre las dos, porque es como que las dos lo preguntamos porque tenemos la duda, porque hay cierta validez en lo que una dice y lo que la otra dice, entonces como que queremos unificar todo esto y las dos preguntamos a distintas personas para crear un solo criterio. Muy bien, con las hermanas Villalba desde Ambato para el Mundo, estamos auscultando su criterio también de cómo se iniciaron y ciertas situaciones que lo pasan como hermanas. Por ahí interactuamos con los mensajes. Ámbar Ramírez, hermana árbitra venezolana, les envía saludos cordiales, ¿sí? No sé si por ahí Evelyn le envía también recíprocamente el saludo para Ámbar. Bueno, Amber, espero y te encuentres bien. Un abrazo a la distancia y gracias por tu apoyo. Muchas gracias. Por ahí Camilo Martillo, que lo identifican ustedes, también árbitro joven, les envía saludos cordiales, María Cristina. Sí, un saludo, Sí, un saludo, Camilo. Un Camilo. gusto saber, saber Saber que estén bien. Espero que tu tu familia y familia todos en y unión todos de en Dios unión de se Dios encuentren de se lo encuentren mejor. de lo mejor. Muy bien, por ahí voy a preguntarles a ver si Emilia Moreira nos descifra. Un árbitro pequeñito, es de otra nacionalidad, detesta el frío y se siente feliz en el calor. ¿Quién será? Los de la costa, ¿qué? Ya le di las pistas. Árbitro venezolano, le gusta el calor, no le gusta el frío, ¿ya? Y es pequeñito. ¿Quién Joseph dice de Núñez. ustedes? ¿Quién identifica? Joseph A ver. Núñez. ¿Ah? Joseph Núñez. Joseph Núñez, frío. ¿Quién dice más? Árbitro FIBA. Ah, Johnny Juber, el profe Así es. Envíele Johnny Huber, les escribe a ustedes, dicen saludos y muchos éxitos, excelente carrera arbitral, cuenten con mi apoyo, salúdele mi estimada Evelyn. Bueno, profe Juber, espero que se encuentre muy bien y gracias por su apoyo incondicional. Bueno, yo no sé cómo les digo, a ver, descifren ustedes, un compañero de ustedes es enfermero, ¿sí? Y siempre les aprecia, les estima y les gusta el arbitraje también. ¿Quién será? Omar Valencia. 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 Así es, Omar Valencia les envía saludos cordiales. Por ahí, Marilyn, envíele también esos saludos para Omar Valencia. Bueno, querido compañero, es un gusto saber que nos estés observando y
En especial, espero que te encuentres muy bien en tu carrera. Es muy difícil lo que estamos pasando, pero gracias siempre por tu apoyo incondicional. Muy bien, estamos interactuando acá con los diferentes mensajes. Dani Bustamante también envía saludos cordiales. Dice que por qué no se lo entrevista a Javier Triana. ¿Cuál fue la primera árbitra mujer FIBA que tuvo el Ecuador? Lucy, la Miss Lucy. Emilia. La Miss Lucy Espina. Sí, la señora Lucy. Muy bien, envíele saludos cordiales a Lucy. Saludos, espero que se encuentre bien y espero que esté disfrutando de la entrevista. Muy bien, por acá otra referente también del arbitraje a nivel sudamericano, árbitra FIBA, también les envía saludos cordiales. ¿Quién será? Samantha. ¿Qué dicen las hermanas? A ver, Leslie. Samantha Fiallo. Así es, Samantha Fiallo les aprecia. Y chicas, van por buen camino, cuenten con mi apoyo. Ahí, Leslie, envíeles saludos. Bueno, Sammy, muchas gracias por tu apoyo. Has sido una persona muy buena, siempre nos has apoyado y en cualquier cosa estás ahí para ayudar. Muchas gracias, Sammy. Muy bien. Por ahí les envían las bendiciones también desde Machachi para el Mundo, les envían las bendiciones para todas ustedes, que les vaya muy bien por el camino del arbitraje. ¿Quién es? Profe Lescami. ¿No? Un más gordito. César Calvache. No. Así es. Bueno. Ya hemos ocultado un poquito el criterio de los mensajes que nos han enviado. Por ahí, mi estimada Evelyn, usted ya se incursionó en el arbitraje y ahora el profe Otilio le dijo, ingrese al internet, busque el reglamento, o usted hizo todos los mecanismos para tener su reglamento, informarse de las reglas. En el momento que yo asistí a Milagro, el profesor Tilio lo primero que hizo fue que creemos un grupo. Pidió que un compañero cree un grupo y el profesor Tilio mismo se encargó de pasar los PDFs. Entonces pasó las reglas, las interpretaciones, mecánica, y él nos facilitó eso. Entonces, de esa manera yo pude obtener el reglamento. Bueno, y usted ya que le pasó ya el PDF del reglamento, ¿qué hizo? ¿Lo vio de inicio a final o qué fue lo que más le impactó al tener ya el reglamento por primera vez en sus manos? Bueno, al principio, cuando uno es jugador, tiene una perspectiva diferente de todo. A veces uno dice, ¿pero qué pita ese árbitro? Y nos quejamos. Pero en realidad, cuando tú ya lees y te das cuenta que hay muchas veces que estás equivocado y es falta de conocimiento. Y uno a veces quiere reclamar sin saber. Entonces, me di cuenta de eso. Fue lo primero que me di cuenta. Así es. Bueno, muy bien. Mi estimada Emilia, ¿usted de igual manera le llegó el PDF del reglamento? Cuando entramos al curso nos dieron un pequeño libro sobre el reglamento. Y bueno, uno como jugadora ya sabe algunas cosas, pero como dijo mi compañera, leer las reglas y darse cuenta que cuando uno reclama, estamos haciendo quedar mal a un árbitro que está en lo correcto. Entonces, leer ese reglamento me hizo darme cuenta sobre las reglas. Así es, gracias, Emilia. María Cristina, usted ya tuvo el reglamento por primera vez. Igual manera, ¿le llegó a usted a sí mismo vía correo, vía WhatsApp? ¿Cómo le llegó su primer reglamento? Sí, así es. Vía WhatsApp. El profesor Otilio lo compartió y me lo facilitó, la verdad. ¿Y usted qué hizo lo primero? O sea, ¿vio el artículo 1 que habla sobre el baloncesto o vio, fue a ver las señales o prácticamente lo vio así rápidamente todo?
Bueno, la verdad, de todo un poco comencé a ojear y como me dicen mis compañeras, te das cuenta de que tú has vivido un error. Y es como que, wow, se te abre la imaginación, se te abren nuevas ideas y ves, como le digo, las perspectivas distintas. Muy bien, mi estimada María Cristina, con las hermanas de Ambato. Vamos con Leslie. Usted le llegó el reglamento a usted primero y luego usted le compartió a su hermana Marilyn. Bueno, sí, a mí y a los compañeros me facilitaron el reglamento por WhatsApp. Ahí pude obtener y, bueno, yo no le compartí el reglamento a mi hermana, ya le pedí igual a mis compañeros. Y usted, Marilyn, ya que tuvo el reglamento, ¿qué hizo? De igual manera, yo digo, todo cuando tiene el reglamento, ¿usted se queda pegada en el artículo 1 o primero pasa en, como decir, ver todo el reglamento, qué nomás tiene? ¿Algo de eso, mi estimada Marilyn? Bueno, yo la verdad reviso todo el documento primero y de ahí voy revisando parte por parte y comprendiendo. Y es muy importante recalcar lo que comentaron mis compañeras. Yo también jugaba básquet y la verdad uno a veces reclama cosas que no. Y cuando uno obtiene el reglamento y lo analiza de manera que debe hacerlo, va entendiendo muchas cosas. Y a veces uno se da cuenta que rompe muchas veces reclamando a árbitros que estaban en lo correcto. Muy bien, mi estimada Marilyn, ¿cuántos artículos tiene el reglamento? 32. Ayúdele la hermana Leslie, ¿cuántos artículos tiene el reglamento? A ver, le voy a dar tres alternativas. El reglamento tiene 13 artículos, tiene 25 artículos o tiene 50 artículos. ¿Cuál, a mí o a mi hermana? Leslie. ¿Cuántos? Leslie. Tiene 50. ¿Qué dice Evelyn? ¿Tiene 50 artículos? ¿Seguro o tiene 25? Tiene 50. Y en sí, cuando en el arbitraje alguien está reclamando algo, a veces saben decir, vaya a leer el artículo número 51, pero es porque solo hay 50. Entonces, ¿Sabe? Y les quiero contar a ustedes que a mí me ha pasado con entrenadores profesionales. Yo le he dicho, a ver, esa acción que usted nos dice, vaya al artículo 99 del nuevo reglamento 2020 y ahí está. ¿Qué opinan ustedes? ¿Le reclamará nuevamente ese entrenador? ¿Qué dice por ahí mi estimada María Cristina? Yo creo que en la persona se quedaría como que, ¿cómo? Si no, se supone que solo hay 50, entonces lo dejaría pensando y se quedaría quietito. Mi estimada María Cristina, dígame con la verdad, ¿todos los entrenadores sabrán que el reglamento tiene 50 artículos? Bueno, en lo personal yo creo que no. Porque, como le digo, ustedes le pueden decir eso a algún entrenador X que desconozca del reglamento, entonces, okay, profe, gracias. Claro, esa es la respuesta. Pero habrán unos que se defenderán, no, pues profe, yo leí el reglamento con punto y coma y no es así. Muy bien, por ahí mi estimada Emilia, ¿con cuántas reglas se inició jugando el baloncesto? Con 8. A ver, yo le pongo las alternativas. Le pongo, se inició con 3, se inició con 13 o con 23. Inició. Inició.
con tres. ¿No estuvo en esa clase? A ver, ¿qué dicen las hermanas? ¿Con cuántas reglas se inició el baloncesto? Inició con 13 reglas. ¿Qué dice la hermana Leslie? Sí, inició con 13 reglas. Correcto. Muy bien. ¿Sabe una cosa? Que a la gente también estamos educando en esto. Claro que hemos tenido mucho trajín en esto y es muy, muy diferente, pero el apoyo está ahí incondicional, ¿de acuerdo? En este sentido es muy fundamental. Por ahí, mi estimada Evelyn, ya que tuvo el reglamento, ya que le enviaron, lo analizó, lo poquito, y ahora si viene el otro, ¿qué hago? No tengo camiseta para dirigir, no tengo el silbato. ¿Qué hizo? Bueno, al principio yo me acuerdo que yo comencé a vivir con los zapatos de básquet. Entonces tenían un filo negro y un pantalón, tubo y estas camisetas que nos mandaron a hacer. Entonces, al principio, mi compañero Pepo me regaló un silbato. Entonces, así yo inicié. Y de ahí poco pero, a poco... Pero Evelyn, o sea, que si Pepo le regaló el silbato, entonces solito ese silbato pitaba, pues. Bueno, y así fue. Mi compañero Pepo me regaló, me obsequió el silbato. Entonces, gracias a él, fue que comencé desde el principio a pitar. Yo me acuerdo que con mis dos compañeras que iniciaron conmigo, en Milagro pitábamos a las niñas pequeñas. Entonces, ellos contentos porque tenían partido y nosotras también contentas porque íbamos practicando la mecánica y tratando de entrar en lo que se llama el arbitraje, las reglas y todo, aplicando todos los criterios ahí, con los niños pequeños de 5 o 6 años por ahí. Evelyn, entonces Pepo fue su padrino, al inicio. Sí, se podría decir que sí, mi padrino. Ya con el silbato, y ahora sí, el silbato en sus manos. ¿Qué problema encontró ya teniendo el silbato en sus manos? Yo no sabía soplar el silbato bien. Entonces era como que salía un pitido medio chilloso, lloroso. Entonces yo veía que mis compañeras eran un soplo increíble. Entonces yo me sentía como un poco complejada y yo decía... No puedo. Y me acuerdo que hubo una reválida que el grupo Tilio nos invitó. Y ahí yo me puse, practica. Y mis compañeros me decían, tienes que soplar, inhalar, y de ahí sale, y pones la lengua en el silbato. Entonces así fue, hasta que me salió, y de ahí ya le cogí el golpe. Eso sí, muy fundamental. Son experiencias que muchas veces las personas no lo saben, y eso es fundamental, ¿no? Saberlo. Por ahí, mi estimada Emilia, usted, ¿cómo se dio? Su primera camiseta, su primer pantalón, y ahora sí, con qué zapatos, y también el silbato. Cuéntenos. Yo también concuerdo con mi compañera, o sea, al momento de tener un silbato y soplar es algo muy difícil. Me costó aprender y creo que aún todavía se me hace algo difícil el pitar bien. Bueno, pero yo le digo, Emilia, ¿y el pantalón, los zapatos? Ah, pues ahí fue... parte ayuda de mis padres, porque ellos son los que siempre me apoyan y gracias a ellos pude tener un silbato, pude hacer un pantalón a mi medida y las camisas pues las conseguimos gracias al profesor Tilio que nos las hizo hacer y pudimos comprarlas. Bueno, eso sí, lo que dice usted, gracias al profe Otilio. Y el problema, el silbato, ¿usted no tuvo problema con el silbato? Sí, hasta ahora se me hace un poco difícil silbar, hacer el silbato bien, porque
es algo que es muy, muy difícil. Pero ¿por qué difícil? Ahí porque en sus momentitos, ya con el pito va tantos, solo es a soplar, nada más. Sí, pero me he dado cuenta que, o sea, mis compañeros los hacían muy diferentes a cuando lo hacía yo. Entonces trataba de hacer lo mismo, pero no me salía igual. Y comencé a practicar y a practicar hasta que por fin me di cuenta que ya pude hacerlo bien. Eso sí, muy, muy fundamental. Por ahí también para las hermanas, ¿cómo se dio ya usted, Leslie, el silbato, pantalón y lo demás? ¿Algo pasó con las hermanas? Dime, Leslie, ¿sí me escuchó la pregunta? Sí, ahorita sí la escuché. No, digo, no la escuché. Ya, ¿cuál es su también, y usted, en cuanto a sus inicios también, ¿cómo fue ya tener su silbato, su primer silbato, su instrumentaria? A ver, cuéntenos ¿cómo lo obtuvo? Bueno, cuando yo decidí entrar, no tenía absolutamente nada. Me dijeron, anda, cómprate un silbato. Como no sabía ni qué silbato era, compré cualquier silbato de esos que parecen de fiesta, con eso que estaba al inicio. No conocía yo de silbato. Entonces me fui a ver a planillar con un silbato de eso. Entonces ahí mis compañeros me guiaron y ellos me dijeron, tienes que irte a comprar tal silbato en tal lugar. Y fue difícil porque hasta coger el piano me tenía en la casa y en la casa igual yo practicaba porque es difícil coger el tino del silbato. Pero de ahí en la indumentaria, bueno, eso me sabían decir hasta conseguir el uniforme, que vaya con ropa, no vaya con ropa. Entonces, una vez que ya pude obtener los uniformes, y ahí sí, podía ir bien uniformada a mi campo de juego. Bueno, ahí también para su hermana, Marilyn, usted ya viéndole a su hermana, Leslie, en cuanto a la indumentaria, y usted y su esposito ya le gustó el arbitraje, ¿cómo llegó a obtener usted el silbato? Porque ya su hermana tenía un silbato, y usted la camiseta y a la indumentaria, ¿qué nos puede decir ahí? Bueno, en cuestión del silbato, cuando ella se iba a comprar, era como que, cómprame a mí también, por favor, cómprame. Entonces, ella me ayudó a conseguir el silbato. De ahí, la indumentaria, todo, mis padres me apoyaron muchísimo. Ellos me facilitaron el dinero para poder comprar y verme bien en cada desesperación que tenía. Bueno, a usted le han dicho, mi estimada Marilyn, le han dicho a usted que tiene un gran parecido con una gran jugadora seleccionada del Ecuador y también es de Tungurahua. Sí, sí, mucho. Sí, demasiado diría yo. De hecho, con Camila Barreno nos llevamos desde que éramos niñas. Convivimos mucho tiempo, pero actualmente... Bueno, Marilyn, pero también viene, ¿y por qué Camila Barreno? O sea, ¿por qué viene ese nombre? O sea, solo dije que usted se parece a una jugadora seleccionada tricolor. ¿Y quién es Camila Barreno? Bueno, yo le dije ese nombre porque la verdad es que muchas personas me molestan con eso. Me dicen Camilita o cosas así, y es porque tenemos cierta similitud en lo físico. Y también en la alegría es igualita. No sé cómo será ya en la coreografía y todo su movimiento corporal ahí en la pista. Claro. Bueno, ¿es mi óptica o Marilyn es la más alegre de la casa y Leslie es la que un poquito seria? No sé, ¿es mi imagen o yo estoy equivocado? Pues...
No, la más alegre de la casa soy yo. Respecto a cuando estoy en cancha, bueno, ahí soy un poco más seria. Y ahí mi hermana, ella es más seria aquí en casa. Qué importante, chévere. Gracias, Camila. Ah, no es Camila, cierto, es Marilyn. Sí, sí, ya casi me confundo de nombre. Mi estimada Evelyn, y ahora sí, ¿cuándo fue su primer partido que ya le tocó dirigir después de que ya Otilio Valencia o el profe Luis Cedeño por ahí le dijeron, vamos, su primer partido, cuéntenos, ¿cómo fue su primer partido? ¿Dónde fue su primer partido? ¿Y qué experiencia tuvo? A ver, yo en ese tiempo estaba en el pre, entonces el profe Otilio me dijo un día que lleve mis cosas, que iba a arbitrar en el Abel Jiménez, en el nuevo Abel Jiménez. Entonces, yo me acuerdo que salí de la U y directo al Abel Jiménez. Entonces, mis compañeras habían estado desde la mañana. En cambio, yo no, porque no pude llegar a tiempo. Entonces, ellas ya habían arbitrado, se habían rotado y ya iban hasta por su segundo o tercer partido. Entonces, el profe Tirio me dice, vaya, cámbiese, le toca ahorita. Entonces, yo pensé que era broma, que le tocaba otra. Y cuando me vi era serio y me dice, habla en serio, me dice. Entonces, y ahí me fui a cambiar, me agarré mi cola y el profe me dice, ya, usted va a ingresar a la cancha con Joel y con Panchito, me acuerdo, con Panchito. Entonces, me acuerdo que estaba nerviosa, pero ya después, a lo que comienzas a calentar, ya me solté. Y me acuerdo mucho que hubo un profesor que quiso reclamar. Entonces yo, profe, por favor, no reclame, no más. Y yo nunca lo había hecho. Entonces, controlé el partido y, bueno, controlamos todos el partido y me fue bien ese partido. Fue una experiencia bonita porque solo había pitado a los niños. Entonces, fue algo bonito. Bueno, Evelyn, ¿y se acuerda su primera pitada, su primera llamada? O sea, ¿sería un foul, un caminó? ¿Qué sería? Me acuerdo que creo, no me acuerdo bien, pero creo que fue un foul. Entonces yo llamé un foul como un pitido medio bajo y salí a marcar un poco tenebrosa. Entonces me acuerdo que de ahí yo le hice... Pero Evelyn, ¿por qué no te sueltas? Hazlo bien y marca como si nadie te está viendo. Entonces hice eso y me ayudó un poco y creo que me aflojé en ese partido. Y sabe una cosa, Evelyn, es parte de, por más que a usted le digan aflójate, pon seguridad, tranquila, como que nadie te ve, pero es parte de, pero bueno, saliste y eso es fundamental. Gracias, mi estimada Evelyn. Emilia, ¿usted cómo se dio ya su primer partido ahí con todas las de ley? Por ahí parece que tiene muchos asesores ahí cerquita, Emilia, que le dicen pilas, vamos, tienes que hablar bien, dígales que tranquila, que le dejen ahí un poquito que usted sabe todas las de ley. Mi estimada Emilia, usted ya, su primer partido a la cancha, ¿cómo se dio? ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo le fue en su primer partido? Bueno, mi primer partido fue en Guayaquil, junto con el profe Otilio, Pepo, Joel, Pablo, y hasta Evelyn también estuvo ahí conmigo. Yo pité, si no mal recuerdo, porque no tengo todavía buena la memoria, creo que fue con Pepo y con Pablo, y ellos siempre me dijeron, sí, tienes que desenvolverte más, pitar con más seguridad, porque notaba mi miedo, porque como era mi primera vez, siempre va a haber ese temor. No fue hasta que me entré como en calor y pité lo primero, que creo que fue una línea, no recuerdo bien, y ahí comencé a pitar un poco más. Pero igual el miedo en todo el partido siempre estuvo ahí, porque siempre fue mi primera vez. Entonces, saber que tenía el apoyo de mis compañeros y del profe Tilly en ese momento me ayudó mucho. ¿Y usted se acuerda
dice que pitó la línea, fue su primera pitada, ¿eso fue? Sí, pero claro, como en ese momento yo no podía manejar bien lo que era el pitido, el silbato, entonces fue como algo suave. Muy bien, mi estimada Emilia. Por ahí, María Cristina, usted, ¿cómo fue su primer partido? Si nos podría graficar. ¿De igual manera, con mucho nervios? Sí, bueno, mi primer partido fue en la ciudad de Guayaquil, en el Coliseo Abel Jiménez. Fue, si mal no recuerdo, acompañado con Joel Gómez. Él fue con el primero que arbitré. Recuerdo que estaba algo nerviosa, no súper nerviosa así de no poder ni manejar mis movimientos, pero sí algo nerviosa. Pero no, fui pitando. Si mal no recuerdo, mi primera pitada así en sí fue una línea. Y mediante fui, me fui soltando, fui perdiendo el temor, no del todo, pero ya algo por ahí. Y María Cristina, usted dice que su partido fue en Guayaquil y desde Santa Elena viajó a Guayaquil. Así es, tuve que salir. ¿Qué tiempo se hace de Santa Elena a Guayaquil? 2 horas, exactamente, de terminal a terminal, 2 horas. Pero tuve que salir con 3 horas de anticipación, ya que el coliseo quedaba un poco a distancia. Entonces me tocaba coger algún transporte para que me lleve hasta allá y así. Bueno, y usted, en el trayecto que venía desde Santa Elena a Guayaquil, y su primer partido, usted, ¿cuál era su pensar? ¿Venía mucho, con mucha tensión, decía, ¿y ahora qué hago? Bueno, la verdad, así, siendo sincera, venía con toda la emoción del mundo, porque iba a ser mi primer partido, o sea, el primero de toda mi carrera. El primero de muchos que se vendrán, de muchos que he tenido, y la verdad, iba toda emocionada. Creo que en ese momento, en el viaje, los nervios y el temor no existían, solo la emoción. Muy bien, mi estimada María Cristina. Con las hermanas Villalba, primero con Leslie, ¿cómo se dio su primer partido oficial? Bueno, mi primer partido a nivel aquí local fue con un compañero que me dijo, necesitas, si quieres aprender, ven y practica. Entonces, eran categorías menores, practiqué, él me iba corrigiendo, me iba diciendo, no tienes que pararte así en cancha, tienes que marcar así, tienes que hacer esto. Y de ahí mi primer partido a nivel nacional fue en Guayaquil. Justo estaba el profe Luis Cedeño de comisionado. Entonces, a mí se me daba mucho nervio porque era la primera vez que iba a pitar Leslie, a nivel nacional. Leslie, ¿a usted le daba mucho nervio porque estaba el comisionado Luis Cedeño? ¿Por eso le dio miedo? Sí, en parte, pero más porque era mi primer nacional. No conocía yo a ningún entrenador, no conocía ni los equipos, nada. Entonces, gracias a Dios fui con un compañero que ya había salido ya muchas veces. Y él me dijo, tranquila, tú sabes pitar bienes, pitas lo que sabes. Estate tranquila, él me calmó. Gracias a Dios me tocó igual con una excelente persona que es la profe Ámbar. Y ella me dijo, tranquila, pita. Tienes que sonar más del silbato, me corrigieron muchas cosas, me ayudaron mucho, y antes todos los juegos se desarrollaron bien, en mi primera salida. Muy bien, y su primera salida, mi estimada Marilyn. Bueno, mi primera salida fue en Guayaquil también, pero fue en la evaluación que tuvimos, ya como vamos para concluir, la primera etapa del curso de aspirantes. Ahí me tocó arbitrar un juego un poco fuerte entre el equipo viejo Williams y Huracanes. Entonces, me acuerdo que yo estaba con unos nervios enormes, enormes, enormes. Pero, sin embargo, como estuve con mi compañero y él me supo calmar, me supo decir, tipo, párate bien en la cancha, respira, enfócate en la jugada, no oyas al público. Y
otro tipo de recomendación. Marilyn dice que ha estado con Ámbar, ¿y quién más? ¿Su compañero quién? Yo estaba con Ámbar y Ricardo H. ¿Y tú? ¿Igual? No, yo estaba con prácticamente el que me estaba observando ahí, digamos, estaba ejerciendo la función de comisionado, era Joel Gómez en ese momento, y recuerdo que estaba con Hernán Núñez. Correcto, muy bien. Eso es importante, conocer cómo se iniciaron, las experiencias que fueron adquiriendo en este sentido también. Y sabe una cosa que yo les digo a ustedes, a las 5 árbitras, es bueno que algún compañero les diga alguna situación, pero es magnífico que ustedes acudan a la fuente como Tilio Valencia o Luis Cedeño, porque no se olviden, muchos árbitros se formaron y también hay errores, ¿no? Hablo en situaciones de criterio, situaciones ya, pero si usted le dice, ¿qué tal estuve? Le dice, sí, estuviste bien y todas las de ley, pero lo bueno es que ustedes, el criterio de Otilio Valencia, de Luis Cedeño, o de los árbitros que están un poquito más de experiencia como árbitros FIBA, es bueno que ustedes ocultar todos los criterios y clarificar. Porque puede ser que usted, un compañero que también está empezando, usted le pregunta y puede ser que él está en el error. Pero lo fundamental es preguntar siempre a las personas que han estado un poquito con más experiencia en ese sentido. Bueno, por ahí, Evelyn, ya le tocó las pruebas físicas, las pruebas escritas. ¿Usted qué tal? ¿Hay un poquito debilidad en la prueba física, en la prueba escrita o en la mecánica de arbitraje? ¿Qué nos puede contar usted? ¿Dónde es un poquito que tiene que trabajar más? ¿O usted es 100 sobre 100? No, nadie creo que puede decir soy 100 sobre 100, porque siempre hay cosas nuevas. Se aprende cosas nuevas y no siempre, nadie lo sabe todo. En la prueba física sí me fue bien. Como no tenía mucho tiempo que había salido de jugar básquet, tenía buen físico. Entonces, me acuerdo que hice como 90 y algo de topes, o 80 y algo de topes, no recuerdo bien, pero la pasé. En la prueba, mi primera prueba escrita, la hice con la Miss Lucy. Entonces, me acuerdo que fue en la reválida. Nosotras fuimos, el profe Otilio nos invitó a un grupo de compañeras a, como quien dice, observar cómo era una reválida, qué es lo que hacían ellos, cómo se preparaban, para tener una idea para el momento que nos toque. Entonces yo me acuerdo que yo hice mi primera prueba con la Miss Lucy, y ella me estaba ayudando. Entonces leíamos la pregunta y me hacía que interprete. Entonces desde ahí, eso fue mi primera prueba. Y creo que me fue bien, pero también porque tuve ayuda en mi primera prueba. A ver. Tuve ayuda en mi primera prueba. ¿Copió? No copié. Aprendido. No copié. Solo que, el profe Otilio nos invitó a la reválida, ¿verdad? La reválida ya eran los árbitros, los chicos que iban a volver, como quien dice. La experiencia, ahí había experiencia. Ya había experiencia, y yo nunca había dado una prueba. Era todo, para mí era nuevo, desde la prueba física, todo. Entonces, el profe Otilio nos invitó para ver cómo era. Pero él nos preguntó que si queríamos dar la prueba escrita. Entonces era un poco avanzada. Y yo le dije que sí. Entonces la Miss Lucy me ayudó. Mi primera prueba. De ahí, la segunda, sí la di, que ya fue con mis compañeros en la clínica de aspirantes. Y no me fue ni bien ni mal, pero salí. Su primera prueba escrita, ¿se acuerda cuánto sacó sobre 100? No me acuerdo, más o menos fue como 80 y algo, pero fue porque tuve ayuda de la Miss Luz. Ya, muy bien. ¿La prueba física la pasó sin ningún inconveniente? Sí, la pasé sin ningún inconveniente. Y en lo que sí tenía problema era en la mecánica.
me confundía mucho y me acuerdo que los chicos ya sabían, y el profe decía, vengan, las que recién iniciaron, por favor, paren. Y yo heladita, que temblaba, porque todos ya sabían. Y así fue como que de los errores uno va aprendiendo, va cogiendo experiencia y luego mejora de esos errores. Bueno, cuando usted le hablaban de mecánica de arbitraje, ¿le dijeron que dirigen 10 árbitros o le indicaron primero como 2 árbitros? Ya nos habían indicado de 2 árbitros, entonces el momento que yo fui a la reválida, ellos estaban con mecánica de 3. Entonces para mí era algo nuevo. Y yo me acuerdo que mi compañero Eric me ayudó en ese tiempo, porque yo estaba perdida. Entonces lo ponían a mi lado y que corra con él. Entonces ahí como que capté un poco y ya después la terminé entendiendo la mecánica de tres. Como están 3 árbitros y cada árbitro tiene su nombre, ¿sí? A ver si nos puede hacer un acuerdo. ¿Cómo son los nombres de los 3 árbitros? Líder, centro y seguidor. Correcto, muy bien, ¿eh? Muy bien. O sea, buenas bases, y eso es lo fundamental que han tenido ustedes, ¿no? Muy amable, mi estimada Evelyn. Emilia, usted también, en la misma pregunta que se le hizo a Evelyn, usted ya se fue incursionando, y en cuanto a la preparación física, mecánica arbitral, la prueba escrita, ¿cómo le fue ya su primera vez? Bueno, cuando fue el final del curso, ahí nos hicieron lo que es la prueba física y el test. Entonces, la prueba física, la verdad, no se me hizo difícil, porque como uno siempre está activa, entonces sí, fue fácil pasar la prueba. Pero el test sí se me complicó un poco más, porque tenía que hacer como las jugadas en mi cabeza para que pueda interpretar bien la pregunta, y sí se me hacía un poco difícil. Hablando en números, la primera prueba escrita, ¿cuánto? ¿40, 30, 60, 80? Sinceramente, 60. Ya, 60. La prueba física, perfecto. Sí. ¿Y la mecánica arbitral? ¿Ahí ya en el campo de juego alguna dificultad en cuanto a los cuadrantes, en cuanto a la ubicación, como dice, de la mecánica de 3? Bueno, es que al comienzo como veía los partidos aquí en Chone, me daba cuenta que solo eran 2 árbitros, pero ya cuando salía Nacional, pues veía 3 árbitros, y sí como que se veía complicado el momento de la rotación y eso. Pero ya cuando vi videos y me explicaron sobre cómo tenía que moverme, al comienzo sí me confundía mucho, pero ya después se me hizo un poco más fácil. Sí, con la práctica uno, ajá, y con los compañeros que siempre me, o sea, cuando estoy pitando, los miro y ellos como que me dicen, Emilia, ahí no bajo, con el gesto, con el lenguaje no verbal, con las señales, ellos más o menos me ayudan. Muy bien, por ahí, gracias mi estimada Emilia, por ahí le envían saludos cordiales a todas ustedes desde el Perú. Bien, chicas, Evelyn y Emilia y demás compañeras, mucha suerte, y con el asesoramiento y permanente monitores de los profes Luis Cedeño y Otilio Valencia, que son una garantía en esta disciplina. Luis Alberto Cercado desde el Perú les escribe. ¿Lo identifican, no? ¿Alguien de ustedes? ¿Evelyn? Creo que sí. Él estuvo, ajá, sí. Sabe estar siempre en las charlas. Ah. Bueno, y por ahí, ¿quién de ustedes le identifica a Joan Robalino? Todas. ¿Ustedes, todas ustedes lo conocen? Sí. Sí. Todas ustedes lo conocen, pero me da una pena
que solo Joan Robalino salude a las ñañas Villalba y no saluden a las demás. ¿Qué opinan ustedes? Muy mal, salió de nosotros. Esto, nada más ni nada menos, es para cobrarle una falta técnica o descalificante. Una falta técnica y con indicios descalificante para Joan Robalino por no enviar saludos cordiales para sus demás compañeras. ¿Qué pasó, mi estimado Joan? Es una falta técnica que se le ha cobrado de entrada. Bueno, por ahí también Daniel Tapia les envía saludos cordiales a ustedes. Daniel Tapia, ¿desde dónde? ¿Dónde está Daniel Tapia por ahí, Emilia? De Quevedo. Quevedo. Muy bien, y en Quevedo también ahí está otro árbitro FIBA, ¿quién será? Humberto Muñoz. Sí. Así es, Humberto Muñoz. Bueno, mi estimada María Cristina, ¿y usted cómo se dio esto ya de preparación física, mecánica de arbitraje, primera prueba escrita? ¿Le ayudaron? ¿Copió? A ver, cuéntenos. Bueno, profe, aquí se me cogen roja. Porque le comento que hubo un momento en el que yo me aparté del deporte y me incliné hacia los reinados, hacia el modelaje. Entonces, dentro de este ámbito no hay pruebas físicas ni nada por el estilo. Entonces, hubo un momento en el que, como le digo, dejé de entrenar. Entonces, las primeras pruebas físicas, no le miento, sino no las podía pasar por falta de entrenamiento. Las pruebas escritas... recuerdo que mi primera prueba escrita fue así mismo en el curso de aspirantes árbitros junto al profesor Luis Cedeño y Otilio Valencia, y así mismo, no, como recién estaba empezando, no me fue como uno espera, pues no, pero como le digo, la preparación, la insistencia, me llevó a poder pasarla sin ningún inconveniente. Los primeros, al principio, obviamente teníamos ayuda porque éramos ignorantes de cierta manera. Y para eso están nuestros compañeros, ¿no? Para ayudarnos, para apoyarnos, para motivarnos. Y eso es lo que hicieron. Y pues sí, así. Y hoy por hoy ya está un poquito ya más tranquila, ya la calificación ha subido. Así es, hoy por hoy sí. Como le digo, la preparación constante... La dedicación, el tiempo que le metemos al arbitraje, eso influye mucho. Ya, qué importante. ¿Y usted ya en la mecánica arbitral hay dificultad? Al principio sí, hubo mucha dificultad, pero el que me enseñó así a profundidad se tomó el tiempo, aparte del profesor Otilio y el profesor Luis Cedeño, Pablo Pazmiño. Él era insistente, él fue el que más me apoyaba en sí. O sea, todos lo han hecho, pero así el que más estuvo ahí fue él, porque con él es el que más compartía cancha. Él es el que me enseñaba, por ahí cuando me tenía que retar lo hacía, cuando me tenía que corregir lo hacía, y yo nomás callada y escuchando, porque es árbitro de experiencia, y pues nada, como le digo, callada y aprendiendo. Bueno, ahí ha tenido un buen compañero, porque Pablito con tremendos padrinos que se carga también, entonces, ¿cómo no va a asimilar? Pues no es cierto. Así es. Vea, y por ahí Evelyn mueve la cabeza, dice, coach, en verdad, tiene tremendos padrinos, ¿cómo no va a salir adelante? Pues no. Pablito bueno, también me ayudó mucho a mí. ¿Así? Muy bien, mi estimada María Cristina, por ahí con las hermanas Villalba, ustedes también preparación física, preparación mecánica arbitral, la prueba escrita, ¿cómo le fue, mi estimada Leslie, por primera vez? Bueno, yo me fui por primera vez cuando recién estaba iniciando a planillar, me fui de oyente, mis compañeros en ese entonces me dijeron que fuera para ver, para seguir aprendiendo. Ahí solo di una prueba escrita, claro que como leía reglamento, estaba así constantemente, y ellos me explicaron, me ayudaron, sí pude pasar. Pero como les digo, fui de oyente. De ahí la primera prueba que dimos en cuestión de la capacitación o de la escuela del arbitraje, antes sí me fue bien, sí logré pasar,
Bueno, en el aspecto físico hasta ahora, dando gracias a Dios, he podido pasar todas las pruebas físicas. No me he quedado antes. Y referente a la mecánica, sí fue difícil. Claro que yo ya fui con un poco de pautas de aquí, porque mis compañeros de aquí, de mi grupo, ellos nos decían, tal día nos reunimos, vamos a practicar la mecánica. O nos tenían ahí practicando constantemente lo que nos corregían. Y muy esencial que era Johan, él siempre nos apoyó. Nos decía, no, tienen que moverse así, tienen que hacer tal cosa, tienen que las pautas, o nos tomaban ellos incluso pruebas físicas de aquí en Ambato. Entonces, ellos nos tenían en constante preparación, así mismo el reglamento, Ricardo Arias nos ayudó bastante. Entonces, nosotros sí fuimos ya con bastantes pautas a lo que es la escuela de Alpi. Ricardo Arias es el que lideraba todo el mecanismo ahí para tomar las pruebas. Sí, tanto Ricardo como Johan, incluso Byron también ayudaba, Byron Lizán. Byron, sí, lo conocemos ahí a Byron también muy bien. Mi estimada Marilyn, usted, ya viendo que su hermana daba las pruebas y le contaba, ¿sí le contaba que me fue bien, me fue mal? ¿Sí le contaba, mi estimada Marilyn? Claro. De hecho, en mi primera prueba, que fue en una de aspirantes, igual en el curso que ella siguió, nos fue bien, de hecho. Sí, ella me presionaba para que esté estudiando ahí, porque a veces era como que yo me quedaba así como que despistada, y ella era como que no, estudia, y ella me explicaba, al igual que mis compañeros, y en las pruebas físicas también, es cierto, nuestros compañeros Ricardo, Byron y Johan nos han apoyado muchísimo, nos han tenido en constante preparación, al igual que nuestro profe Carlos. Y en especial, el profe Otilio y el profe Luis, que siempre, 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 ellos teníamos unas extensas jornadas, pero todas valían la pena, porque recuerdo que ellos nos presionaban como que, no, tienes que tener actitud, tienes que correr bien, tienes que saber de reglamento, o sea, una presión constante que está dando frutos, gracias a Dios. Bueno, su hermana le presionaba, Leslie le presionaba, y ahora sí, la pregunta del millón, indíqueme las pruebas, las dos, ¿cuánto sacaba la prueba escrita Leslie? Bueno, yo la prueba que di en la escuela de aspirantes saqué 92. Ya, Marilyn. Yo saqué 80 en esa prueba. Y ahí hubo algún momento que su hermana le decía, ¿no ves? Yo soy la mayor, mira cuánto, y tú, mira cuánto sacas. Había un poquito. Sí, de hecho, bastante. Mi hermana, uy, es muy estricta en ese sentido. Y era como que, ¿por qué, Marilyn? O sea, tú estás, tienes que enfocarte. Mira cuánto saco yo y mira cuánto sacas tú. Y era como, bueno. Saben que yo, auscultando a ustedes dos, espero equivocarme, pero yo pienso que Leslie no tiene enamorado y Marilyn sí. ¿Me equivoco? Ninguna de las dos. No, pues porque está viendo a su mami, su papi, ninguna de las dos. No, no, no. Hay que decir la verdad. Están solteras, está de moda. Sí. ¿En serio? No puedo creer. Pero bueno, eso es lo fundamental, que tu hermana te apoye, que te estimule, y eso es fundamental. ¿Ustedes dos son solo las dos hermanas o tienen alguien más? Nosotros somos cuatro hermanos. Mi hermano también está en el arbitraje también. No puede ser. Chicas, familias, y ahora sí, para las charlas, que hacen ahí, ¿cómo? ¿Un solo computador o hay varios? No, cada quien en su computador. Muy bien. Por ahí, y bueno, su hermano, ¿y quién más? Y una nena. Una pequeña que está. Ajá, tiene 4 añitos todavía. 4 añitos, ¿y cómo se llama ella? Isabela. ¿Ah? Isabela Villar. ¿Y su hermano cómo se llama? Gabriel Villal. Gabriel. ¿Y cómo le dicen? Gabo.
Gabo les envía saludos cordiales a ustedes, saludos a todas las compañeras y en particular a mis hermanas, les felicito por todo lo que van en beneficio del arbitraje. Gracias. Muy bien, eso es fundamental también. Mi estimada Evelyn, hablando ya, a ver, me queda antes de lo que le iba a preguntar, me queda la incógnita. Y ahora sí, ¿cómo hago para las señales? Ya le dieron el libro en PDF, ya vio las señales. Y ahora sí, díganos cómo usted se prepara en cuanto a señales. Asimismo, ¿alguien le dice, estas son las señales? O usted, en el espejo, dice, espejito mágico, ¿quién es la más guapa que está aquí? ¿Algo así? ¿Qué te iba a decir? En mi cuarto tengo un espejo. Entonces, hubieron muchas personas que me aconsejaron y me contaban que ellos en sus inicios se paraban frente a un espejo y veían su rostro, veían la forma en que hacían las señales. Entonces, así fue como yo empecé a hacer mis señales. Entonces, todos los días yo llegaba a mi cuarto y hacía. Y había veces que iba caminando y me acordaba y iba haciendo para tenerlo presente. Muy bien. ¿Usted ha visto que todos los árbitros tienen el mismo estilo en cuanto a señales o uno que otro tiene así señales show? La mayoría que yo haya visto tienen el mismo estilo. Por ahí a uno se les ve con una expresión en la cara diferente, pero las señales las mismas. Muy bien, muy bien. Le pregunto, es por algo, ¿no? Ya le voy a decirle, mi estimada Emilia, ¿usted cómo llegó las señales? ¿El espejo? ¿Alguien? ¿Cómo? Bueno, concuerdo con mi compañera Evelyn, porque Pepo también me dijo y me aconsejó que lo hiciera en el espejo. Y ahí fui practicando y me fui acostumbrando a hacer las señales. Y no solo las señales, sino también la voz. O sea, usar la voz fuerte y firme para que tanto las señales como la voz, la mesa pueda oír o los jugadores mismos para que no se confundan cuando es una falta o algo. ¿Y usted tenía costumbre siempre llegar al espejo? Sí. Me tomaba una hora y media o dos horas para estar ahí parada y señalar en mi espejo y usar mi voz también, practicando y practicando. Bueno, y usted ya frente al espejo, ¿algún momento escuchaba algún eco que el espejo le decía algo? No, si eso pasaba me daba mucho miedo, la verdad. Gracias, mi estimada Emilia. María Cristina, ¿usted también le funcionó el espejo? ¿O le funcionó a alguien ahí que le decía los brazos de esta manera? ¿Cómo nos grafica? Bueno, la verdad, no solo alguien, varias personas. El profesor Otilio, el profesor Luis, como le digo, Pablito, Joel, todos mis compañeros en sí. Cada uno de ellos me aportaba algo y de ese aporte yo lo iba cogiendo. Y sí, yo también tengo un espejo, creo que todos tenemos un espejo en casa. Pero no todos lo sabemos utilizar o solo lo utilizamos para ir, ay, estoy hermosa, hoy no estoy hermosa, entonces hay que darle un uso distinto. Entonces, como mis compañeras, yo también lo utilicé para las señalizaciones. Mis señalizaciones dentro de los partidos, yo trato de hacer mi voz en inglés, porque como es el idioma esencial dentro del arbitraje, tanto internacional como nacional ahora, trato de practicarlo y ponerlo en mis distintos partidos. Trato de mejorar el día a día. Cada uno tiene una chispita en sus señalizaciones, en su habla. Cada uno tiene lo suyo, tiene esa esencia. Entonces trato de mejorar la mía el día a día. ¿Y el espejo algún momento le dijo algo? Estás hermosa, siempre me dice eso. Muy bien. Muy y yo bien, se me gracias. La creo. Gracias, María Cristina. Las hermanas Villalba. Bueno, asimismo, ¿cómo el trajín ya de las señales y todo eso? En primera instancia, mi estimada Leslie, ¿cuántas señales? Yo estoy con esa inquietud. ¿Cuántas señales hace el árbitro? Chuta.
Digamos que son varias. Ya, digamos que son varias. A ver, Leslie, ¿usted utilizó el espejo o su hermana es el espejo? No, yo igual se utilizó el espejo, le ayuda bastante, al igual que los compañeros, porque me decían bastante. Le pedía, no, tienes el brazo, mover de tal manera, está muy abierto, a tal altura. Entonces, igual el profe Otilio siempre nos ha corregido todo eso. Entonces, es constante preparación y también uno también dedicarse tiempo a estar, aunque parezcamos a veces medias locas ahí estando en el espejo, practicando, pero eso nos ayuda bastante en lo que es cuestión de marcación, actitud y todo. ¿Usted, Marilyn, también utilizó el espejo o su hermana como espejo? Bueno, ella sí me sirvió de espejo también, porque gracias a ella también aprendí muchas señalizaciones. Ella me iba corrigiendo, y tanto a nivel local, mis compañeros, y en especial a nivel nacional, el profe Tilo es muy exigente con eso, muy exigente. Entonces, era como que tienes que relajarte, señala bien, así, abre bien los dedos, un millón de cosas. Y recuerdo que para mejorar mi señalética fue que usé el espejo. Y una anécdota fue que mi amiga una vez me vio practicando y me quedó viendo como que, ¿estás loca? Y yo digo que, no, es que, dame tu opinión de cómo se ve o cosas así. Entonces es muy divertido a la vez aprender cada vez. Eso sí, es interesante el trabajo. ¿Y sabe lo que yo les digo a ustedes, chicas? Les digo, aprovechen porque toda esa tecnología que hoy la tienen y todas las de ley, antes no la tuvimos, antes no lo había y ahora ustedes tienen todas las de ley, tecnología, en cuanto a las capacitaciones, sea importante. Nos hubiera gustado tener antes y antes no, antes era el que mejor tenía la autoeducación. Mi estimada Evelyn, ¿cómo ve? Sí, ¿qué nos puede contar en cuanto al aprendizaje hoy por hoy que hacen el profe Otilio Valencia y Luis Cedeño en cuanto al aprendizaje? Que utilizan muchas herramientas, mucha tecnología. ¿Qué nos puede contar en cuanto, y esa misma pregunta va para todas ustedes, en cuanto al aprendizaje hoy por hoy, a todos los árbitros, que nos comenten en teniendo esto, cuando hacen reuniones grupales, trabajos grupales, la tecnología que se filma, luego les dicen algún error, alguna situación, y también las capacitaciones, ¿qué nos pueden decir? Lo que yo puedo decir que es algo súper que bueno, o sea, a mí me gusta la manera en que trabajan todos los comisionados, porque ellos se generan, claro que no en todas partes se tienen las herramientas, pero a veces ellos hacen, y he visto que algunos comisionados comienzan a grabar con teléfonos, el profe Otilio con cámaras, el profe Lucho corrigiendo y haciendo los cortes. Entonces, eso es muy bueno, porque tú, si cometes un error, ellos luego te dicen, ¿sabes qué? Hiciste tal cosa. Y luego de eso, cuando ya llegamos a descansar o algo, te recortan el video y te muestran en qué te estás equivocando. Entonces, tú te ves cuáles son tus errores, cuáles son tus fallas, y tú dices, no, estoy haciendo eso mal y tengo que corregirlo. Entonces ya llevas eso en mente y es algo súper que bueno y creo que nos ayuda a todos. Y eso es muy importante. Me parece excelente. Sí, es muy así es. Mi estimada Emilia, usted en cuanto a la capacitación que lo realizan, ¿cómo ha visto usted las capacitaciones que hoy por hoy en esta pandemia lo han estado realizando? Bueno, pues antes de la cuarentena, la verdad, ayudaba muchísimo las capacitaciones del profe Otilio, el profe Luis, toda la experiencia que ellos nos hablaban, nos ayudaban a responder dudas que teníamos y así podíamos responder nuestras preguntas. Y ahora, ya que estamos en la cuarentena y todo esto que está pasando, los meet, las reuniones en Zoom, ayudan. A veces es un poco cansado y todo, pero igual estamos presentes y estamos escuchando cada día
y aprendiendo, porque a pesar de que estemos en la cuarentena, siempre estamos aprendiendo constantemente. Eso sí es muy, muy fundamental, así es, si a uno se aprende constantemente, y si no, ¿dónde queda? Mi estimada María Cristina, usted, ¿qué le quedó de esto, de la pandemia, todas las capacitaciones, qué enseñanzas para usted como, como persona también? Bueno, en primero, aprovechar la salud, la vida que muchas personas no la tienen, como usted dice, las herramientas necesarias, tanto celular, tablet, laptop, para poder conectarnos y a las diferentes charlas, y la verdad me ha ayudado bastante, me ha enseñado, me ha sacado de la ignorancia, como persona en sí, me enseñó a disfrutar el momento. La verdad, yo soy de las personas que la paciencia no es una de mis virtudes. Las jornadas largas que teníamos a veces estresaban, no sé, pero ayudaban, eran esenciales, ¿me entiendes? A ver, hubo una que recuerdo que fue de exactamente 12 horas estando en clase, escuchando, y la verdad, como le digo, a veces era como que, ay, no, pero al mismo tiempo me gustaba y me agradaba. Pero ahora, como le digo, hay que aprender a aprovechar el tiempo porque lo que pasa ya no vuelve a pasar dos veces. Nosotros no sabemos si aquí más adelante esto llega a pasar pronto o no, y nos toca seguir aquí en cuarentena, encerradas. Entonces, eso, hay que aprovechar el momento, hay que aprovechar el presente, porque no sabemos si habrá un futuro. Así es, eso es muy fundamental. El presente es el hoy, porque mañana no sabemos todavía qué pasará. Así es, mi estimada María Cristina, con las hermanas Villalba, por ahí también Leslie, ¿ustedes cómo se preparan previo para una prueba escrita que les toca? ¿Se reúnen las dos? ¿Están ahí haciéndose preguntas? Leslie, si nos grafica. Bueno, sí, para una prueba escrita siempre nos reunimos con mis compañeros, incluso que también fueron a la escuela de básquet, diré de árbitras, perdón, a la escuela de árbitras, con ellos. Siempre nos reunimos, estamos ahí, nos preguntamos tal jugada, cómo solucionan, cómo hacen esto. Estamos en constante preparación o por vía WhatsApp, lo que sea, nos preguntamos, nos ayudamos, todos nos relacionamos ahí las ideas y llegamos a una posición. Eso es fundamental. Por ahí, Marilyn, usted, de igual manera, ¿cómo se prepara para una prueba escrita? Bueno, yo también opto por estudiar yo sola y también más con mi hermana. Con mi hermana nos ponemos a estudiar y con mi hermano también. Y de ahí, como dijo mi hermana, ya lo mencionó, ella nos reunimos entre todos mis compañeros y prácticamente si tenemos alguna duda, preguntamos, nos vamos respondiendo y vamos verificando criterios. Eso sí es muy, muy fundamental y hay que felicitar a ustedes en cuanto a la preparación y todo. Solo les digo nuevamente, aprovechen, no ha de haber otra oportunidad. Mi estimada Evelyn, por ahí usted, ¿cómo ve que hoy por hoy se está dando mucha oportunidad, 100%, a la mujer para que sea árbitra de baloncesto? Es algo bueno, habla muy bien de la sociedad en que vivimos, de que no nos menosprecian, sino tenemos oportunidades por igual. Entonces, esto de aquí, en el momento que a uno se le brinda las oportunidades, como usted que acaba de decir, hay que aprovechar, aprovechar y aprovechar, no dar para atrás. Entonces, es algo excelente y ayuda mucho a la mujer a salir adelante. ¿Le suena el nombre de Edward Mendoza? Sí, don Jacinto. Sí. Le cuento una anécdota de don Jacinto. Don Jacinto. Pero se primero, llama... primero, ¿quién es él? ¿Quién es él? Don Jacinto Mendoza es mi papá. No, es lo que pasa, aquí viene eso. Lo que pasa es que don Jacinto se llama Jacinto Mendoza y mi papá biológico se llama Jacinto Mendoza. Entonces, él siempre, él y la señora Dora siempre me han apoyado y me han llevado de todas partes como hija. Entonces, siempre sabemos, él dice, les presento a mi hija, dice, y todo el mundo se queda, Jacinto, ¿tienes otra hija? Y él dice, sí,
a ver, enséñale la cédula. Entonces yo enseño mi cédula y en mi cédula dice el nombre de mi papá, Jacinto Mendoza, y a veces la gente se la cree. Claro, hasta yo me la creo también acá, pues, ¿no? Eso sí me la creo. Por ahí, Emilia, ¿qué anécdota nos puede contar que le haya pasado ya de árbitra? ¿Se olvidó el pito? ¿Alguna situación? No sé. ¿Qué anécdota viene a su cabeza? Pues, casi no tengo, pero solo fue una vez que me tocó salir en una jugada rápida y tenía el silbato abajo todavía. Y rápido tuve que ponerlo arriba porque si no iba a pasar algo. Pero una anécdota creo que fue cuando el profe Otilio me hizo llorar. Pero de felicidad, de felicidad. ¿Qué le dijo? ¿Que sacó 100 sobre 100? No. Fue en el universitario en Manta. Fue un partido que él me designó para pitar. Y lo había hecho bien, o sea, según yo, no lo había hecho tan bien. Pero una vez que estuvimos en el camerino, me dijo, ¿y usted qué hace aquí? ¿Por qué no pita? ¿Ah? Y comenzó a retarme y estaba muy asustada, ya a punto de llorar. Y después se me ríe y me dice, no, es mentira, es mentira. Y rompí en llanto porque tenía miedo de haberlo hecho mal, pero darme cuenta de que el profe Otilio me levantó el ánimo y ver que se dio cuenta de lo bien que lo había hecho, me puso muy feliz y por eso fueron las lágrimas. Sí, es importante. La motivación es muy importante también para cada una de ustedes, y eso sí, ¿no? ¿Por ahí alguna anécdota que le haya llegado, María Cristina Álava, a usted que se acuerde, o tiene varias? Si tiene varias, la que le marcó. Bueno, profe, la verdad, bueno, en primer lugar, les digo que yo siempre me he considerado una persona muy sensible en el ámbito de llorar por cualquier cosa, y si se me quiebra la voz, lo lamento. Mi familia siempre ha sido una familia de bajos recursos. Yo recuerdo que a veces el universitario de Manta, yo me fui de aquí de mi casa y yo salí solo con $10. Yo solo tenía $3 para toda la semana ya. Y yo siempre voy a estar muy agradecida tanto con el profesor Luis Cedeño y como el profesor Otilio Valencia, que han sido como mis padres en el arbitraje, porque ellos me dieron de comer, por así decirlo, ellos me han apoyado, porque la verdad, en todos los viajes, así literal, en todos los viajes yo siempre he tenido problemas con el dinero, y siempre me las he rebuscado para ver cómo viajar, por ahí me pongo a vender dulces o así. Como les dije, no les quiero aburrir con mis anécdotas, pero esa creo que sería la que me marcó más. ¿Sabe por ahí, María Cristina? No nos aburre ni tampoco. Y sabe, esa anécdota es la que queremos que usted también nos ha dado a conocer. Eso es lo que marca, para que otras personas también ven que no es fácil en esta vida. No es fácil, y uno para querer llegar arriba, para querer llegar a la cúspide, a la cima, hay este tipo de anécdotas. Usted dice con $3, y le cuento que muchas personas, muchos hemos pasado con alguna otra situación que a lo mejor dice por ahí, no tenía para un pantalón y me prestaron, ahí midiéndome y todas las de ley, es parte de María Cristina. O sea, usted no debe sentirse mal, a lo contrario, debe sentirse muy motivada de que usted es una persona sencilla, humilde, y es bueno cuando sale desde el corazón, salen las situaciones, ¿no? Y eso es muy fundamental en este sentido, ¿no? Entonces, ahí sí vamos. Gracias, mi estimada María Cristina. No sé qué pasó con las gemelas, ¿no? Parecía que algo se por ahí, algo toparon, alguna situación, pero ya estamos nuevamente con ustedes. ¿Qué anécdota por ahí, mi estimada Leslie, nos podría contar? Bueno, una de las anécdotas que más tengo fue cuando me fui a los Juegos en Cuenca, los Juegos Nacionales. Y lamentablemente me pasó que hubo el paro y no pude regresar, creo que en 8 días a la casa. Me tocó viajar por cuestiones del oriente, salir en avioneta, de todo un poco para poder llegar acá a mi casa. ¿Y usted tiene miedo al... a esto, estar en un avión, una avioneta?
No, la verdad no, mira. Muy bien. Mi estimada Marilyn, ¿usted qué anécdota? ¿De igual manera le tocó viajar ya no en avión, sino a usted le tocó viajar en bicicleta? Pero bueno, a mí una anécdota que de hecho es muy graciosa fue que en un juego fui uniformada, todo muy bien, y cuando estaba ya como hemos, ya empezó el juego, ya hubo las primeras jugadas, hasta que una amiga se me acercó, o sea, ya después de que acabó el primer cuarto, a una amiga se me acercó y me al oído y me dice, está tu cremallera abajo. Y yo así, o sea, me puse mal, porque dije como que, ¿cómo? Y después revisé y era que se había roto el cierre, entonces una amiga me ayudó ajustándole para ver terminar el juego. Entonces, bueno, esas son las anécdotas son fundamentales en ese sentido. Sí. También quiero decir algo, ¿no? Creo que una anécdota que tenemos todas es como nuestro bautizo. Cuando nuestras cejas. Emilia, a eso me iba nuestra siguiente pregunta y ya se nos adelantó. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo fue el bautizo de ustedes? ¿Dónde fue? ¿Si les volaron las cejas o qué nomás pasó? A ver, empecemos ahí ahora con Emilia. Bueno, yo la verdad que te dije, fue en Cuenca, cuando fue mi primer nacional. Yo no quería que fuera Pepo porque tenía miedo de que fuera muy malo. Entonces dije, bueno, entonces el profe Lucho. Y cuando lo hizo, literal me sacó toda la ceja. Fue la izquierda, creo. Toda la ceja, me dejó unos 3 pelitos, creo. Y lloré mucho porque me asusté. Yo dije, nunca me había pasado algo así. Pero usted lloró porque decía que ya no le va a crecer. Sí, tenía miedo de que ya no creciera igual o no sé, ya me veía muy fea, más fea de lo normal. Bueno, ¿y de ahí qué hizo? Con el lápiz se señaló para... Mi compañera Mayra me ayudó, pero igual se me veía muy raro. Entonces dije, no, entonces así nomás voy a salir. Y ahí me tomé las fotos, pero ya cuando me tocó pitar, Raimi me ayudó un poco y así pude salir a pitar. Bueno, chévere. Y Evelyn, ¿a usted también se asustó, lloró también cuando le hicieron el bautizo? ¿Cómo fue su bautizo? A mí me bautizaron 2 veces. No puede ser. Cuando salí a pitar un U, me dijeron, ah, es su primer U, bautizo. Entonces, no recuerdo si fue Joel. Y el profe Luchito dice, mija, si quiere yo le corto, dice. Entonces todos me decían, no, el profe Lucho te vuela la ceja. Entonces estoy y me dejé cortar por Joel y me cortó la derecha. Y de ahí, cuando fui al primer nacional, un día dicen, bueno, vamos a hacer bautizos. Entonces todo el mundo tocaba las puertas, entonces las personas que abrían, bautizo, y ya caían toditos a bautizar. Yo me acuerdo que yo estaba escondida en el baño de Ruth, de la señora Ruth, entonces yo dije, me salvé. Y de ahí el profe Otilio llama a todos, y escribe en el grupo, todos tienen que bajar bautizo. Entonces yo pensé que me había salvado porque ya me habían bautizado, y el profe Otilio dice, no, también paga. Entonces, él me voló la otra ceja, la mitad, y así fueron mis bautizos. Ay, ay, ay. 2 bautizos de una, muy bien. Por ahí, mi estimada María Cristina, ¿a usted también 2 bautizos? No, yo solo fui uno en el nacional, en mi primer nacional en Cuenca. Recuerdo que estaba en el cuarto, en mi habitación, encerrada, esperando que nadie entre, y cerramos hasta la ventana porque tenía acceso hacia la otra habitación también. Y cuando ¡pum! Irrumpieron a nuestra habitación y me empujaron de la cama, me iban arrastrando, y yo como que no quiero. Entonces como estábamos haciendo bulla, o bueno, las personas que entraron a hacer bulla, entonces ahí fue cuando el profesor llamó y supuestamente era reunión para regañarnos. Pero nos mintió, me sentí mal porque nos mintió.
y no, ya pues fuimos abajo y él dijo que él iba a ser el que me iba a cortar y yo como que no, me ponía la crema y yo me la sacaba y no quiero y así, era no, no quiero. Porque siempre me ha dicho que aparte mis cejas son como que tristes, no sé, son como que caídas, entonces más fea iba a quedar, ¿me entiendes? Entonces yo como que ya, a la final, ya fue. Y me cortaban y yo como que ya, me tuve que resignar. Y así. ¿Y después qué tiempo le creció ya? Estuve como un mes más o menos así. Lo peor de todo es que yo acá en Santa Elena, yo era presentadora de un programa de deportes, que es Área Deportiva, y me tocaba salir en vivo. Y yo soy de las personas que no les gusta tanto maquillarse. El hecho que haya estado en reinados y en modelaje, a mí no me gusta tanto estar maquillada porque la cara se me daña y eso. Entonces, de ley me tocó taparme un poco las cejas y así. Pero sí, sí me demoró más o menos en crecer. Gracias, María Cristina. Con las hermanas Villalba, ¿cómo fue el bautizo, Leslie? Bueno, en mi primera salida, profe Ámbar solo... no dejó que me vuelva la ceja, me dijo que solo pague unas cosas y ya. A ver. No, a ver, Ámbar creo que nos ha de estar viendo. No creo, Ámbar, que usted haya dicho, Leslie, no te vamos a hacer el bautizo, nada, pero paga la cuenta, no creo. Es que es otra manera de bautizar, pues la profe se apiadó de mí y no me quería cortar la ceja. Es que no ha de haber tenido el dinero para pagar la cuenta, entonces ella se puso pilas. O sea, ahí es falta técnica para ambas. No, de ahí ya, cuando me fui a los Juegos Nacionales, mis compañeros me llevaron con engaño. Me dijeron, como yo estaba con Mayra en la habitación, nos dijeron, suban ahorita, vamos a jugar. Nosotros subimos, inocentemente. En cuanto llegamos a la habitación, ya les hemos agarrado los gilets para quitarnos la ceja. Y bueno, fue ahí en Dara, me acuerdo clarito, que me voló la una ceja y la otra ceja me la voló yo. A mí me volaron las dos cejas de una sola. Mal hecho. Pero, a ver, Johan Robalino le voló la una y Eric Endara la otra. Sí. Voy a tomar en cuenta a los dos, por ahí en alguna situación le hicieron dos. Ellos tienen que pagar un segundo bautizo cuando yo esté en algún torneo nacional, no se la salvan. Y por ahí, mi estimada Marilyn, ¿usted qué nos puede contar? Bueno, profe, yo le cuento que sí me invicta, hasta ahorita no me bautizó. No, pues no. ¿Ajá? No puede ser. Se han olvidado. Ajá. Pero ¿por qué no le toman? ¿Qué dice Evelyn, Emilia y María Cristina? ¿Por qué se les pasó ella por alto? ¿Qué dice Evelyn? Sí, ya. Han de estar esperando que pase la cuarentena y con maldad le ponen todas las cejas, mínimo. Yo creo que lo mejor es para el final. ¿Emilia? Pues yo creo que su momento va a llegar y va a sentir lo que nosotras sentimos. Por ahí, Joel Gómez les envía saludos cordiales para todas ustedes y en particular para Evelyn, dice, mi ahijada la más guapa. ¿Será? Mi padrino, pide mi primer partido con él. Después que me vuelan las cejas. ¿Pero sí le invitó después algún ágape, alguna comida le invitó después? Nunca, no. Chucas, no puede ser, Joel Gómez. Otra falta técnica para Joel Gómez, no puede ser. Bueno, saludo, ahora Joel, sí hay que prepararse para el bautizo de la gemela, de la hermana Villalba. No se puede, ella ya ha estado pitando y nadie se ha preocupado por ella. Joel Gómez, ¿qué pasa? Daniel Tapia, ¿qué pasa? ¿Por qué no le han bautizado? Ojo, si le toca con ambas Ramírez, mínimo a decir que pague la cuenta. Ahí es el camino más fácil. Oh. Pero bueno, por ahí ustedes, cuando hacemos las entrevistas, sí saben que tengo el segmento Quién Sabe Sabe. ¿Se han visto? A lo mejor ahí, María Cristina, ¿lo ha visto? No, profe, le estaré mintiendo. Mal hecho que no esté viendo los otros programas que ha habido. Bueno,
Emilia, ¿usted sí lo ha visto? Sí, yo sí. Ya. A ver, vamos a ver las gemelas Villalba, por ahí. Levantar la mano derecha lo más rápido que pueda, ¿de acuerdo? Levante la mano derecha. Pero, Evelyn. A todas. ¿Todas? A todas, ok. Ya, pero baje. No sé. Baje. Baje, las gemelas Villalba, por ahí. Tiene que ser rápido, tiene que ser rapidísimo. Levante la mano derecha. Eco, tiene que ser rápido, muy bien. Bueno, el programa, quién sabe, el programa, digo, el segmento, quién sabe, sabe, son preguntas y la respuesta debe ser rápida. Baje la mano, Eco, ahí. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Aló? Sí, sí, entendimos. Correcto. Bueno, vamos a ver, por ahí, Pablito Pazmiño, saludos a Leslie. Mi ahijada, Javier. Muy bien. Esos padrinos que no invitan a comer, y correcto. Vamos a ver, primera pregunta. La que sabe, levanta la mano derecha y lo dice. Vamos a ver qué dicen las hermanas gemelas ahí, Villalba. Aquí, la que ustedes sabe la respuesta, levanta la mano y... Listo, vamos a ver. Primera pregunta. ¿Dónde está ubicado, en qué ciudad, el Coliseo Abel Jiménez Parra? Guayaquil. Evelyn. Guayaquil. En Guayaquil. Pero ¿por qué no fueron rápidas? Tiene que ser rápido. Muy bien, punto. Punto para Evelyn. Segunda pregunta. ¿Dónde queda la sede de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto? Emilia. En Guayaquil. Muy bien, Emilia. Tiene un punto Evelyn, un punto tiene Emilia. ¿Qué pasó, las gemelas? Vamos. Tercera pregunta, ¿con qué número de balón juegan las mujeres? Ahí, María Cristina. Con seis. Con número seis, correcto. Un punto tiene Evelyn, un punto tiene Emilia, un punto tiene María Cristina. ¿Y están aquí las gemelas o ya se fueron? Ah, no. Muy bien, vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Cuántas preguntas van ya? Tres. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cuántos círculos tiene la cancha de básquet en el piso? ¿Cuántos círculos? ¿Uno, dos, tres o cuatro? ¿Qué dice Marilyn? Tres. Dice tres. ¿Qué dice Evelyn? Tres. ¿Qué dice Emilia? Tres. Tres. ¿Qué dice María Cristina? ¿Tiene uno, dos, tres o cuatro? Tres. A ver, váyanse imaginariamente a la cancha. ¿Cuántos círculos hay? Uno. ¿Mandé? Tres. ¿Qué dice Emilia? A ver. Hay tres, el círculo de en medio. El centro, ¿ya?, donde se paran alrededor los jugadores cuando va el salto inicial. El círculo, ¿ya?, donde los jugadores ponen los pies para el salto inicial. Dos. Y los semicírculos del fondo. Donde se unen los dos, tres círculos. A ver, les digo. Yo creo cancha, que hay uno. La cancha. Ya tienen cero. Esta pregunta tienen cero ustedes.
La respuesta es un solo círculo, el círculo central, cuando se da el salto inicial. Los otros es semicírculo y nada más. Claro, el tiro claro. libre es semicírculo, algo así. Yo lo uní. Emilia. Sí, yo el tiro libre es semicírculo o círculo completo. ¿Qué dice Gemela? Semicírculo. Semicírculo. Bueno, y hablando de semicírculos, ¿cuántos semicírculos hay en la cancha de básquet? Dos. ¿Qué dice Emilia? Hay dos. Dos. María Cristina. Cuatro. Evelyn. Tres. Gemelas. Adivinanza. Gemelas. Cinco, vaya. A ver, vamos con ustedes graficando. Ya. Semicírculos. ¿Son semicírculos los de zona de no carga? ¿Son semicírculos? Sí. Ya. ¿Cuántos suman? Dos. Uno al un lado, otro al otro lado. Son dos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos semicírculos del tiro libre? Dos. Hay cuatro. Dos, ¿verdad? Cuatro. ¿Y cuántos semicírculos de lanzamiento de tres puntos? Dos. Se dice seis. Gemela. Son seis. Gemela Barreno, ¿cuántos hay? Seis. Yo sí le dije. Seis círculos. Sí, dijo seis. Así es. Sí, bueno. Estaba ahí contando. Muy bien, ¿eh? Y la última pregunta. ¿Quién gana en un partido de baloncesto? Evelyn. ¿Quién en cesta? ¿Quién tiene más cestos, más canastas, más puntos en la planilla? Ya. ¿Qué dice Marilyn? Los árbitros. Marilyn. Los árbitros. ¿Saben acá? Bueno, por ahí la ganadora es Evelyn. La ganadora es Evelyn. Hágame acuerdo, Evelyn, algún momento que nos veamos a nivel nacional por ahí para llevarle su premio. De acuerdo. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes. Quiero agradecerles. No se sientan mal, esto de tratar de hacer preguntas y respuestas es para educar a la gente. Y les apuesto a ustedes, si estuviera aquí Pablito Pazmiño, estuviera Joan Rubalino, estuviera por ahí Joel Gómez, estuviera Daniel Tapia, estarían en las mismas que ustedes, ojo, ¿no? O sea, no se sientan mal. Ellos también por ahí tienen terror a las entrevistas con el coach. ¿De acuerdo? Bueno, cada una de ustedes, ¿cómo se sintió? Quiero agradecerles a ustedes por esta oportunidad de la entrevista. Quiero que cada una de ustedes, ¿cómo se sintió en la entrevista? ¿Tenía nervios? ¿Tenía alguna situación? Y también que puedan enviar saludos cordiales para las personas que ustedes deseen. Evelyn. Bueno, al principio me sentí un poquito con nervios, pero es algo normal, ya después me soldar y creo que la lengua no me paró. Y le agradezco a usted por la entrevista, el profe Pilio, el profe Lucho, por las oportunidades que nos han brindado todos, no solo a nosotras, y a todas las personas que nos han apoyado en el transcurso de esta etapa de nuestras vidas, y a las personas que se han conectado también a ver esta transmisión. Les agradezco mucho, y estén bien, nos vemos. Gracias. Correcto. Por ahí, Emilia. Bueno, yo le agradezco a usted por la entrevista, a todos los presentes que nos están viendo, al profe Lucho y al profe Otilio, que siempre están guiándonos, enseñándonos y apoyándonos en el arbitraje. Me siento muy agradecida por formar parte de esta familia que es profesión, que es ser un árbitro, y pues, gracias. Muy bien, las gemelas por ahí, Villalba, Leslie, gracias por estar en esta entrevista. Bueno, muchas gracias por permitirnos estar aquí compartiendo un poco de nuestras experiencias.
Bueno, quiero agradecer al profe Artilio, al profe Luchito, que siempre nos apoyan constantemente, a mi grupo de acá de Ambato, Caoba, que igual siempre nos apoyan incondicionalmente, como a mis padres, que son un pilar fundamental para mi preparación. Muchas gracias. Muy bien, por ahí mi estimada gemela Camila. Bueno, ¿ya qué le puedo decir? La verdad es que me sentí al principio muy nerviosa, porque tenía pánico, pero la verdad es que conforme se desarrolló la entrevista, me sentí muy bien, me sentí familiarizada, y la verdad se me hizo fácil expresarme. Entonces, me gustó muchísimo, y yo la verdad agradezco mucho por habernos tomado en cuenta al profesor Silvio y a José Luis. En especial a la familia que me mantiene siempre. Y gracias a todos. Muy bien, ustedes, póngale ganas, tienen unos buenos maestros ahí, Osilio Valencia, Luis Cedeño, los árbitros FIBA, acudan donde ellos, nunca duden, alguna pregunta que ustedes lo tengan, alguna inquietud, vayan donde ellos, que les van a apoyar, les van a ustedes también a motivar. Pero les recuerdo algo, que no les ha de haber dicho Tilio Valencia, no les ha de haber dicho Luis Cedeño, ni tampoco los árbitros FIBA. Ustedes, cuando van al espejo, para las señales, van a tener ustedes, mire, el palito de escoba, y ustedes en el espejo, la mitad del palito, la mitad, ustedes levantan y está en equilibrio todos sus brazos para que no se distorsione, sea para el un lado, sea para el otro. Entonces, ahí les doy un secreto para que ustedes lo hagan de mejor manera. Yo quiero agradecer la presentación que dieron hoy de Evelyn, Emilia, María Cristina. Qué importante esa anécdota, María Cristina. Mandar mi saludo. A ver. Cierto, los saludos, me olvidé, María Cristina, vamos. Ah, yo pensé que lo mejor era para el final, pero ya me di cuenta que se había olvidado de mí. Sí, me olvidé de ti, pero ahí está nuevamente que me hiciste caer en cuenta. No, sí, bueno, en primer lugar agradecerle a los jefes por permitirnos este espacio para interactuar entre nosotras, para poder conocernos un poco más, porque no, la verdad no sabía mucho de ellas. A usted, profe, por interactuar y alegrarnos la mañana, sacarnos sonrisas. A las personas que están viendo la transmisión, les agradezco, les mando muchas bendiciones, esperando que esta pandemia pase por su casa, pero no toque la puerta, no las permitan entrar. Y nada, agradecida con todos mis compañeros, un saludo especial para mi familia, para mis amigos, para mi enamorado, que están apoyándome siempre. Pues nada, los mejores deseos y éxitos para todos. Muy bien, ¿no me olvidé ya de nadie? No, solo de mí. Muy bien, gracias chicas por esa predisposición ustedes, también a mí me han dado un poquito de fortaleza, yo vine a esta entrevista un poco delicado de salud, como le dije por ahí a nuestra producción, pero bueno, hemos tratado un poquito de reactivarnos nuevamente, porque esta pandemia nos ha golpeado muy duro, que a nadie quiero que les pase, perder a una familia, y eso es muy delicado, muy duro, y a ustedes les quiero decir, chicas, sigan adelante, quiero verles triunfadoras, pero con sencillez y humildad. Gracias, Ecuador y el mundo. Hoy hemos estado con 5 damas, 5 árbitras de baloncesto, que cada una de ellas hemos un poquito auscultado el criterio, y eso es fundamental. Sencillas, humildes, pero que quieren tener ese temple en la cancha para poner todo lo que dice el reglamento FIBA. Gracias Ecuador y el mundo, gracias a la producción y nos veremos el día de mañana a partir de las 11 de la mañana. Gracias Ecuador y el mundo. Gracias. Chao.